No podemos hacer nada con la desviación del tabique hasta que se desinflame. Si no obstruye la respiración, la corrección sería meramente estética, aunque me preocupa más que presente derrames internos posteriormente. ¡Suéltame, pinche vieja! ¡No me toques! Agárralo bien, agárralo bien. ¡Suéltame ahí, pinche matasanos, culero! Tranquilo. ¡Te voy a partir la madre, cabrón! Tranquilo, amigo, así no va a llegar a ningún lado. ¡Tranquila tu puta madre! Doctora Aguirre tiene llamada. Doctor, ¿lo necesitan en la cama 5? Sí, ya voy. Bueno. René. Qué milagro. Oye, ¿te puedo hablar luego por...? Testamento, he nombrado albacea a mi viejo amigo, el licenciado René Marengo. Mis cuentas bancarias, así como mis bienes muebles e inmuebles, detallados en el primer anexo de este documento, los heredo a mi esposa, Elisa San Esteban de Aguirre. A mis hijos Isabel y Federico Aguirre San Esteban, les heredo las acciones de la constructora Aguirre Constructec a partes iguales. La colección de restos marinos los heredo a mi hija Isabel, quien sabrá conservarlos o venderlos a un precio digno y justo. Mi barco, el Meridiano y todo el instrumental de navegación lo heredo a mi hijo Juan Aguirre Barajas, que desde pequeño se interesó por el mar y sus secretos. ¿Y cómo sabemos que este señor es hijo de mi papá? El acta de nacimiento que justifica la paternidad de Joaquín está en poder del notario Arredondo. ¿Y no será falso? Perdón, pero el documento es perfectamente legal. Debe haber algún error. Usted no conoció a mi padre, usted no sabe quién era. Federico. Continúo. Sepan que siempre los amé a todos, en especial a mi esposa Elisa, que siempre supo formar y mantener unida nuestra familia. A mis hijos, al igual que a mis nietos, les deseo que sean felices. Siempre estaré a su lado. Era un cabrón. Ni siquiera sabían de mí. Por supuesto que nunca mencionó a mi madre. ¿Y qué querías, Juan? Tu madre murió hace 5 años y dejaron de verse hace 20. ¿Y qué? ¿No cuenta que lo esperara toda la vida? ¿Que creyera en todas sus promesas no cumplidas? ¿Te acuerdas que le cantaba? Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Pues mi mamá ya lleva un buen rato esperándolo y va a ser inútil otra vez. Si ese güey no se fue derechito al infierno, va a llegar al cielo tan solo para esperar a su otra mujer. ¿Su legítima mujer? ¡No, no me chingues, René! No entiendo cómo nunca nos dimos cuenta de la otra casa de papá. ¿Qué otra casa, Isabel? Ay, Fede, no tapes el sol con el dedo. Eso explica por qué viajaba todo el tiempo. Eran viajes de trabajo y sus excursiones al fondo del mar. Sí. Y en esos viajes se dio el tiempo para tener otra familia. Mira, a lo mejor esto te va a sonar espantoso, pero papá tenía fama de mujeriego y ha de haber regado su semilla por todo México, lo cual es muy distinto a tener otra casa. Pues a mí las dos cosas me parecen siniestras. Ay, no exageres, flaca. Es mucho más frecuente de lo que crees. Pues qué horror. No puedo decir que Joaquín era un santo, no. Pero sí que era un hombre muy generoso. Y a ti te dejó una gran herencia. No me interesa. ¿Ya perdiste la pasión por el mar? No quiero saber nada de don Joaquín Aguirre. Y quiero vender ese pinche barco lo antes posible.
Mamá sabe perfectamente que ella es la única y verdadera mujer de papá. ¿Y las otras qué? ¿Y si papá regó su semilla por todo México, por qué solo reconoció a este Juan, o como se llame? No, mejor deberían de checar bien que sí lo reconoció, ¿no? Digo, a mí me suena chanchullo de marengo. ¿Cómo crees, Mauricio? No, tu marido tiene razón. ¿Te has puesto a pensar que Marengo acaba de reaparecer después de tantos años? Mamá siempre lo alucinó. Yo no me fiaría de él. Seguro se va a quedar con un porcentaje de la venta del barco. Bueno, ¿y quién es este chavo? Digo, se ve que tiene más o menos nuestra edad, pero ¿qué hace o qué? Ay, ¿qué importa? Es un oportunista cualquiera, hombre. ¿Y alguien sabe si la señora vive? ¿Qué señora? ¿Con la que tuvo el hijo tu papá? Será la madre del güey ese. Porque aquí la única señora es mi mamá. Mamá, ¿tú sabías? Sí. ¿Quién es su madre? Murió hace algunos años. ¿Por qué nunca nos dijeron nada? No tenían por qué enterarse. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eran unos niños. Respire fuerte. Eso es, un pujido. Ayúdeme, eso es. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso es. ¿Qué pasó? Mire. Tiene un varoncito. Regina. Juan. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me has contestado las llamadas? Llevo más de una semana buscándote. Perdón. Que nunca estoy en la casa. Además, no he checado los recados. Gané un concurso nacional para administrar los hoteles en Nuevo León y Tamaulipas. Felicidades. Mañana me dan posesión de la oficina en Monterrey. Qué bien. Qué gusto por ti. Gracias. Necesito que Ana se quede contigo durante el verano mientras le encuentro escuela y donde vivir. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Híjole, estás bien grandota. Cada día más guapa. Ahorita es pésimo un momento, Regina. ¿Y cuándo es un buen momento, Juan, eh? Ni siquiera has hecho el intento de verla más que en uno que otro cumpleaños, alguna ya, Navidad, no. Ya, por favor, no empieces. No estoy bien. Mm. Se acaba de morir mi papá. Lo siento mucho, de verdad. Estoy bien. Mañana salgo a Veracruz a arreglar asuntos de la herencia. Perfecto. ¿Te vas a Veracruz con tu papá? Qué padre, ¿no? ¿Te encanta el mar? Tengo pacientes esperando. No se puede quedar aquí. Cuídate mucho. Obedeces a tu papá y me llamas a los teléfonos que te di. ¿Sí? Nos vemos muy pronto. ¡Diviértanse! Está preciosa, ¿verdad? Es francesa del siglo XIX. La encontró en uno de sus tantos rescates. Es una belleza. ¿Y tienes más cosas de esta onda? Sí. Se venderían de maravilla. Uh-huh. Una partecita está en casa de mi mamá. El resto de la colección está en su barco en Veracruz. Me imagino que vas a ir por ella, ¿no? Claro. Estoy segura de que las piezas van a ser un trancazo. Pero pienso quedarme con algunas. No, claro. Sí, bueno. Paca, ¿cómo estás? Oye, tú querías saber del nacazo este que dice ser hijo de tu papá, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes algo? Vive aquí, en México. Es doctor de urgencias.
Está divorciado desde hace 6 años y tiene una hija de 10. ¿Y a qué se debe tanta eficiencia del aparato de inteligencia familiar? Federico va a impugnar el testamento. ¿Y eso por qué? Descubrimos que Marengo sí manipuló a tu padre para beneficiar al güey ese. Van a quedarse con su porcentajito. ¿Esto fue idea de Fede? No, pues él está totalmente de acuerdo. Bueno, flaca, me tengo que ir volando. Chao. Cereal está bien. ¿Te gusta la comida china? ¿O el sushi? ¿Sushi? ¿Pizza? ¿Te gusta la pizza? Solo la hawaiana. Bueno, pues pidamos la hawaiana, ¿no? Sí. Ah, ¿qué pasó, Lulu? No. Aquí viendo qué cenar. Espérame tantito. Híjole, Lulu, no me hagas esas proposiciones, que se me enchina la piel. Y ahorita no puedo. Está mi hija conmigo. Sí, sí. Tengo una hija. 10 años. Ya te había contado. ¿O no? Princesita, ¿y esta sirenita es tu hija? Perdone usted a su humilde majadero, señorita. Servidor de usted, Agustín Barrio García, alias El Agua. Ana Guerre Velázquez, alias Ana. Ya no es el galán de antes, Juanito. Pero ahí está tu meridiano, navegando con las nalguitas al agua. A pesar de las manos de los pendejos estos que son tu tripulación. ¡Niña! ¡Niña! Eres el doctor Aguirre, hijo del ingeniero. Mira, bonito, mi sobrino. Buenas tardes. Aquel prieto de Chacabatillo. Aquel cabrón pelo de chayote se atiboró un enano. ¿Qué pasa, aquel doctor? Ese negro. Ese güero. Mucho gusto. Igualmente. Y de este te debes acordar. Juanito, qué gusto verte. Arabe, ¿todavía juegas ajedrez? Pues cuando me dejan. ¿De veras lo quiere vender, Juanito? No me queda de otra, Agus.
Dice el pendejo de Marengo que mañana viene el pendejo del cabrón que lo quiere comprar. Guardada toda su búsqueda de la Santísima Trinidad. ¿Por qué no la sigue? No. ¿Para qué pierdo mi tiempo, pendejo? ¡Sobrino! ¡Vete por el equipaje del doctor! No. Déjalo. Nos vamos a ir a un hotel. ¿Para qué? Para tener camas amplias, limpias, un baño decente, alberca y restaurante. ¿Qué no tiene camas el Meridiano? ¡Hasta sobran! ¿Y baños? Pues apretaditos, pero funcionan, pues. ¿Y cocina? Hoy va a haber ceviche. Ya ves. ¿Y no hay mejor alberca que el mar? Y estamos en el hotel, Juan. Tú no sabes lo incómodo que es vivir en un barco, Ana. Vámonos. No sé para qué me trajiste. Porque tu mamá no me dejó de otra, niña. Dije, vámonos. Te odio. Ana, bájate de ahí. Ana, ¿dónde vas? Bájate de ahí. Ana. Entonces, ¿el abuelo se murió de tanto buscar este barco? Más bien, vivió para buscarlo. En el cerebro solo tenía la Santísima Trinidad. Y luego se murió de viejo. Del corazón, pues. Mira, señorita. Este era de un perro que ladraba y movía la cola hace como 300 años. ¿De un perro? Todavía tienes eso. ¿Cómo iba a tirarlo, pues? ¿Lo encontraste por allá de lechuguillas, qué no? Lechuguillas, sí. ¿Tú también buscabas tesoros? Eso fue hace como 1000 años. Era una foca loca. Ven nomás. ¿Está caliente? Sí, sírvete. Aprendió a bucear rete chamaquillo. Y luego no se le quitó el vicio. Al igual que tu abuelo. Cuando salía de la escuela, se venía rapidito para el Meridiano. ¿Y ya no te gusta, Juan? ¿Eh? Sí. No. Ya no lo hago. ¿Quiénes son estos? Gente de tu abuelo, pues. Es su otra esposa. Sí. ¿Cómo sabías? Mamá me contó una vez. ¿Te gusta? Te la regalo. No. No la quiero. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacen los padres con sus hijos? Con los chamacos. Hay que ser como chamaco. Tú nomás piensa como uno de ellos. Y también, consiéntela mucho. Estoy tratando, pero... creo que no me funciona muy bien. Paciencia, Juanito. A los escuincles se les conquista con paciencia. Y con una sirenita. Así como la tuya.
Pues necesita mucha paciencia, pendejo. Como el doble, pues. Pendejo de Marengo y el hijo de su chistorra que quiere comprar el barco. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El licenciado Collazo de la Hola. Caribbean Fish and Company, el doctor Juan Aguirre Barajas, dueño del Meridiano. Mucho gusto. Bueno, pues ahora sí que aquí está el barco. Véale con confianza lo que le tenga que ver. Juan. Mi hija Ana. El licenciado Collazo viene a ver el barco. Pero no puedes. ¿No puedo? No puedes venderlo, Juan. Se quieren adelantar, ahorita los alcanzo. Con permiso. ¿Qué te pasa, niña? ¿Qué te pasa? No me puedes hacer esto ahorita. Pero es que no ¿Qué? Puedes venderlo. No, sí puedo. ¿A qué crees que venimos a Veracruz? Venimos a vender este barco. ¿Está claro? No está bien. No quiero discutir contigo ahorita. Después hablamos. Pues, a pesar de ser un barco tan viejo, está en mucho mejores condiciones de lo que yo me había imaginado. Desde luego, pues. Pero tendría que modernizar el sistema de refrigeración y cambiar el de radiocomunicación. Bajaría un 10% sobre mi oferta inicial. Bien, para mantener redituable la inversión. Hecho. No puedo quedarme con el barco, entiéndeme, Ana. Por favor. ¿Pero cómo puedes vender algo que te regaló tu papá? ¿Qué? ¿No lo querías? No es eso, Ana. Tal vez quería que tú encontraras a Santísima Trinidad. Ese barco se hundió hace más de 3 siglos. ¿Tú sabes lo que le pasa a la madera debajo del agua? Se deshace. No queda nada allá abajo. Entonces, ¿podemos ir a llevar flores al lugar donde murió el abuelo? No vamos a encender el barco nada más para eso. ¡Nunca quieres hacer nada! ¡Nunca! Ana. No creo que tengo la oreja metida en lo que no me importa, pendejo. Pero a toda la tripulación le vendría bien un viaje de despedida. Hemos dejado en el Meridiano toda nuestra pinche vida, pues. ¡Ya, no sea pendejo, pendejo! La niña se muere de ganas por salir a navegar. ¿Eh? ¿Es tuyo, pendejo, pues? ¿Puedo manejar? Sí, claro. Sí.
Oye, no. No, 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 no. No estoy de acuerdo con esta cláusula aquí. El inciso 3. Esto equivale a incluir en la venta todo el equipo de buceo y cosas personales que no tengo por qué dejárselas. ¿Tú quieres vender el barco rápido, sí o no? Esta es la manera de hacerlo correctamente, Juan. Pues a lo mejor sí, pero no estoy de acuerdo. ¿Para qué quieres un equipo de buceo tan viejo que no sirve? Unas bitácoras que ya no se usan, por favor, Juan. Ana las quiere. ¿Ana? Sí, para mi cuarto. Te lo hubieras dicho con tiempo, Juanito. Me pasé toda la noche arreglando este contrato para traértelo a primera hora y tú me sales con esta babosada, por favor. Perdón, René. Es que no los vi hasta ayer en la noche. Que quede claro que voy a hacer el arreglo solamente por ti, Anita. Por ti. Porque si fuera por este... Gracias, René. Ay, trata de forzarlos para que paguen una indemnización a la tripulación, ¿no? Para que les toque doble. Voy a ver qué puedo hacer. Nos vemos luego. Gracias. Oye, Juan. ¿Me enseñas a bucear? Todavía estás muy chica. Tú aprendiste más chico. Porque tu abuelo estaba loco. Tú estás más loco. De tu abuelo. Partía nueces con los dientes. ¿Y de tu abuela? Estaba pelona. Se la pasaba dormida en su cama. Ya estaba muy enferma. Pobrecita. Un día me regaló unos aretes. ¿Te acuerdas cómo te decía cuando estabas chiquita? Ranita. ¿Puedo decir así? No. Oye, Ana. Ana, Ana, espérate. Lección número 1. Nunca te le adelantes al maestro. ¿Está bien? Ok. Tenemos. ¡Fede! ¡Ven! Encontré los papeles. ¿Ya estuvo? ¿Qué papeles? Los del barco de tu papá. Ese Marengo pensaba en grande. Con el equipo y el instrumental náutico, el Meridiano debe de andar por ahí de los $2,000,000. Pues no está mal, ¿eh? ¿Y cuándo nos vamos a Veracruz? En la semana. Nada más que Roldán tenga lista de impugnación. Yo voy para allá mañana temprano. ¿A recoger los pedazos de naufragio? No, ¿por qué no te esperas unos días y nos vamos juntos? No, ya tengo todo listo. Nos vemos allá. Si de veras que sí busco por todas partes. El Santísimo no está por el lugar donde murió, entonces quién sabe dónde esté. Tu papá estaba seguro de encontrarlo ahí. Pero ya ve. Cuando rescataron el cuerpo no vieron nada. Nadita, pendejo. Hola. Hola. ¿Qué haces, eh? Amuletos. Ah. ¿Y cómo te llamas? Ana.
¿Y tú? ¿Saben? Creo que soy tu tía. Juan no tiene hermanos. Soy su media hermana. ¿Eres la hija de la otra esposa del abuelo? Pues sí. Buenas tardes. Buenas. Es la tía Isabel. Es que vine por la colección de restos de naufragios que me dejó mi papá. Perdón, no sabía que ustedes estuvieran por acá. No te preocupes. Sube. Cuidado. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas. Híjole, para mí este barco era como el Titanic. Es mucho mejor. Este es más bonito y no se hunde. ¿Hace cuánto que no te subías? Uf, desde niña. ¿Desde que se tomaron esa foto? ¿Qué foto? En realidad vine muy poco. Esta fue la última vez. Mi mamá siempre odió el barco y a Veracruz. Las pocas veces que salíamos al mar, Federico se la pasaba vomitando todo el viaje y mi mamá tomando Dramamine. ¿Drama qué? Dramamine. Es una cosa para el mareo. Yo siempre le insistí a mi papá que me trajera. Quería aprender a bucear, ayudarle con la rescatada de tesoros. Él decía que eso no es para niñas. Ahora entiendo que más bien no nos quería juntar. ¿Por qué? Quédate con la foto. Ay, gracias. Me acuerdo perfecto cuando la sacaron. Ese día descubrí que mi papá tenía otra familia. Ay, perdón. No, ¿por qué? Me habían pedido que no viniera al meridiano, pero me escapé. Los vi a ustedes. Claro que ellos lo negaron durante años. ¿Cuándo pudo pasar por las cosas de mi papá? Si quieres, ahora mismo. Le podemos pedir ayuda a los muchachos con las cajas. ¿Y piensas seguir buscando la Santísima Trinidad? Pues estaba pensando que a lo mejor regreso mañana a explorar el sitio donde murió papá. ¿De veras? ¿Quieres venir? Podemos snorkelear mientras él busca al Santísima. ¿A qué hora sale? A las 7 en punto. ¿Estás seguro que todavía sabes cómo hacerlo, pendejo? No me chingues, pendejo. Es como andar en bici. Nunca se te olvida. Ahí échenle un ojo a las niñas, que no se alejen mucho del barco. Si en media hora no subo, bajen por mí. No toques, no toques. Tenemos que ir más hacia el este, a lo mejor encontramos algo. Tú
tú sabes, pendejo, que esto puede ser una bala perdida que no tenga nada que ver con el Santísima Trinidad. Sí, lo sé, pendejo. Pido las blancas. ¿Qué tal si jugamos en cubierta? Ok. Mucha suerte, ¿eh? ¿Quieres? Sí, café, sí. Oye, ¿Ana conoció a papá? Poco. Él y yo nos agarramos de la greña. Y la verdad es que desde el divorcio he visto muy poco a Ana. ¿Y cuál fue tu problema con él? Digo, si no es indiscreción. Dirás cuáles. Cuando era niño nunca estuvo en casa. Me suena familiar. No estuvo cuando me rompí el pie. Ni se apareció en mi graduación de secundaria. Ni a la de la prepa. Ni a mis exposiciones. Ni cuando gané el campeonato de fut. Fue un dramón. Mi mamá y yo le pusimos la ley del hielo por un buen rato. No estuvo de acuerdo con que estudiara medicina. O historia del arte. Pero lo duro vino con mi divorcio. El señor de las dos casas pensaba que el divorcio iba en contra de la ley natural. Era todo un caso. Para acabarla de fregar, al poco tiempo murió mi mamá. Y no se apareció. Yo siento que se murió esperándolo. Pues le dejé de hablar. Hola, flaca. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue de viaje? Ah, ya sabes. Subes, te dan un cubita y bajas. Ay, mira, ya recogiste la colección de restos marítimos que te dejó tu papá. Sí. De hecho, ya la mandé a México. Uh-huh. Judy la recibe mañana. Oye, ¿qué? ¿Contrataste un buen flete? Claro. ¿Sí? Oye, ahora que fui por las cosas, me topé con Juan en el Meridiano. ¿En serio? ¿Qué tal? Pues no sé. Estuvo bien conocerlo. Yo creía que todo el tiempo que mi papá no estuvo con nosotros lo pasaba con él. Pero no. Entre otras cosas, me contó el relajo que se armó cuando de niño jugó un campeonato de fútbol. Lo ganó y mi papá nunca llegó. Ay, pobrecito. Mauricio, no seas así. A Fede y a mí nos pasaron muchas cosas en esa onda. Ay, pobrecito. Mauricio, ¿ya? No, en serio, pobres de ustedes, ¿eh? Lo más loco es que sí tiene muchas cosas de mi papá. ¿Sí? ¿Cómo qué? Pues no sé. Como que tienen la misma vibra. Es muy raro. Ay, ya, no es para tanto, flaca. ¿En serio? Yo por algo le dejo el barco a mi papá. Yo la verdad no creo que haya ninguna trenza de Marengo. Ese debe ser Fede. Isa. Hola, Isa. Ya vámonos a cenar, ¿no? Bien. Fede, tienes que echar para atrás todo el asunto del Meridiano. ¿Y ahora por qué? No, pero tu hermana ya se hizo amiga del Nacaxo este, ¿no? Ya se puso de su lado. No, hombre, Isabel. Sí. Ese barco es nuestro desde niños, es tuyo y mío. Pues yo no lo quiero. ¿Tendrá joyas? ¿O monedas? A lo mejor. Podría traer una bitácora. Thank you.
Bueno, pues, como saben, el Meridiano está en venta. Y cuando eso ocurra, se les va a dar una indemnización. Pero por lo pronto no puedo pagarles su sueldo completo. Así que, si alguien quiere bajarse del barco, ahorita es cuando. Sin resentimientos y con la seguridad de que tendrán su dinero cuando el Meridiano se venda. Pues ya ves cómo se pone violenta la Violeta cuando le llego sino de la semana, pues. Y ahí en esos rojarochos siempre tengo chamba. Yo sí me voy. Suerte, cabrón. Discúlpeme, doctor. No puedo estar sin dinero. No te preocupes, Jabatillo. Suerte. Pues yo tengo mucha familia que mantener y... Usted sabe, no, don Agus. Yo prefiero buscar chamba en otro barco. Disculpe, doctor. Suerte, tiburón enano. ¿Alguien más? Pues a trabajar entonces. Preparen todo para salir de inmediato. ¡Vamos, niñas! ¡Niñas! ¿Ya oyeron al doctor? ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Juan! René, qué bueno que llegaste. Necesito que retrases la venta del Meridiano. Te están quitando el barco, Juan. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? Federico y su socio. Que se vayan a la chingada, porque este barco es mío. Cálmate, Juan, cálmate. Impugnaron el testamento, Juan. Y la resolución del juez fue favorable a Federico y a Isabel. ¿Isabel? Mames. ¿Y cuál es su argumento? Que yo presioné a tu papá para que te diera el Meridiano y que me ibas a dar una comisión cuando lo vendieras. ¿Y es eso cierto? No, claro que no. Yo era el asesor de tu papá, pero él tomaba las decisiones. ¿Y eso de la comisión? Son mis honorarios. Para eso soy tu abogado. ¿Qué juez tan pendejo? Sí, pero usaron las influencias de tu padre. René, ¿a quién le van a vender un barco como este? ¿Cómo a quién? Pues a Collazo. ¿Qué? Ellos son los dueños de los papeles. No, puta madre. Déjame que hable con Collazo. No, me vale madres. Este es mi barco. No tengo por qué ponerlo a discusión. René, es la resolución del juez. Tú tienes que entregar el barco en 48 horas. Y si te resistes, viene la judicial y te saca fuerza. Carajo, ¿no puedes hacer algo? Claro que sí. Voy a apelar la resolución. Pero hay una propuesta de ellos. Ellos te dan una muy buena comisión a la hora de la venta. No, qué comisión ni qué la chingada. Le conviene, amigo. Mejor piénselo. Ni soy tu amigo, ni sabes qué carajos me conviene. ¿Entonces qué? ¿Acepta la comisión? ¡Que no! ¿Qué no entiende? ¿Qué hacen este par de pendejos aquí, eh? Estamos en mi barco. Durante los siguientes 2 días, este es mi barco. Así que se me van a toditita la chingada, pero ya. No, de verdad que Isabel tenía razón, ¿eh? Este Nacaxo le ganó el rencor de no tener a su papi, ¿eh? Cuando ganó. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que no tuviste a tu papi? No. Antes, ¿cómo dijiste? Ya. Nacaxo. No. Me digas naco. No, naco no. ¿Acaso? ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Párale! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Tranquilo! Y ahora se me largan. Porque están en mi barco. No por mucho tiempo. ¡Naco! ¡Naca tu puta madre, pendejo! ¡Pinches putos culeros! ¡Lamehuevos, hijos de la chingada! ¡Pinches juniors! ¡Maricones! Perdóname, es que... ¡Pedorros! ¡Pendejos! Ahora vuelvo, voy a ver qué puedo hacer. Bueno, ya, niñas, dejen de huevonear. A lo que estamos, a trabajar. ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer ahora, Juan? No sé.
¿Ya no vamos a buscar el Santísimo? Olvídate del Santísimo. Ese barco está perdido en algún lugar del Golfo. Si tu abuelo no lo encontró en 30 años, nosotros menos vamos a poder en 2 días. ¿Y no quieres intentarlo? No tiene caso. Vámonos. ¿A dónde? Por ahí. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué carajos haces aquí? Lárgate con tu hermanito y con tu esposo. ¿Qué? Ya tienen el barco, ya puedes terminar con tu estúpida farsa. Oye, yo no tengo nada que ver en eso. Juan, te lo juro. Ana, tú sí me crees, ¿verdad? Oigan, por favor, tienen que creerme. Nos vemos al rato, pendejo. Ahí te encargo el barco. ¿Por qué no íbamos a salir? ¿Ya para qué? Espérense, por favor, por lo menos. ¿Me das el beneficio de la duda? ¿Sabes qué? Sí. Sí me hizo falta papá cuando gané el campeonato de fútbol. Y a lo mejor soy el nacazo que dices. Pero al menos tengo una mínima dignidad. No soy una hijita de papi con dos caras. Una hipócrita cualquiera. Culera. Nos vemos a los juzgados. ¿De qué estás hablando, Juan? Yo nunca dije eso. Carmen de mi vida, no sabes la tristeza que siento al escribirte esta carta. Nunca creí que tanto dolor fuera posible. Dices que es por mi ausencia, que ya no eres capaz de compartirme. Maldigo el momento en que decidiste dejarme para irte con otro hombre. Quisiera desearte lo peor, pero eres la madre de mi hijo. Quisiera odiarte para olvidarme de ti, pero no puedo. Juan. Oye, Juan, ¿me prestas 10 pesos para comprarme una pulserita? El hombre que ocupa mi lugar nunca podrá ni sabrá amarte como yo a ti. Tuyo siempre, a pesar de ti. Joaquín. Disculpe, ¿no vio una niña como de 10 años andaba solita caminando por aquí? Sí, se fue por allá. Gracias. ¡Mira! ¡Ve lo que! ¿Dónde carajos andabas, niña? Te he estado buscando como idiota. ¡No sabes el susto que me diste! ¡Regresé a la base! Si ibas a salir con estas cosas, mejor te hubieras quedado con tu madre. ¡Pero, Juan! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Eres estúpida? ¡Vámonos! Ay, mamá, es que ya me quiero regresar contigo. No me puedo quedar con Chono en la casa.
Pero si ella me cuida muy bien. ¡Mamá! Ay, es que Juan no es como un papá. No sé, es un idiota. Es que es muy enojón. Sí, raro. ¿A quién le está hablando mi papá? ¿Quién es el otro amor de mi madre? Yo creo que ya estás grandecito para saberlo, Juan. Tu madre abandonó a tu padre por mí. Aunque nunca dejó de amarlo. Porque nunca lo supe. ¿Cómo fue que no me di cuenta? Tú ya te habías ido a la universidad a estudiar a México. Y ella era una maestra de la discreción. Nunca hizo nada que pudiera manchar la imagen que tú tenías de ella. ¿Por qué mi papá no me dijo nada? Porque Carmen se lo pidió. ¿Y a ti? ¿No te dijo nada? No. Claro que sí. Me dijo de lo que me iba a morir yo y mi pobre madre. Por eso nos distanciamos tanto tiempo. Luego, la muerte de Carmen ayudó a reconciliarnos. Entonces ella nunca esperó a que él volviera. Yo creo que sí. Lo que sucede es que tu madre era muy orgullosa y muy vanidosa. Durante su enfermedad no dejó que Joaquín la visitara para que no la viera sin pelo y flaca. ¿Por qué no fue a su funeral? Porque nadie le avisó. Lo supo muy tarde. ¿Tú te quedaste con ella hasta el final? Como amigos, sí. Nuestra relación fue muy corta, 5 años. Luego vinieron otros. ¿Otros? Sí, otros. Carmen te tuvo a ti muy joven. Necesitaba compañía. Era una mujer de sangre caliente, ligera. Tuvo muchos novios. ¿Quién es? ¿Qué importa ahora, Juan? Vámonos, Ana. Ana, vámonos por favor, ¿sí, Ana? No. ¿Por qué no? Yo contigo no quiero ir a ningún lado. Haz lo que quieras. Gracias. ¿Quién les dio derecho de hacerme cómplice de algo tan puerco? No te pongas así, Isabel. Solo cumplimos con un acto de justicia. ¿Justicia? No entiendo para qué quieren un barco viejo de 3 pesos cuando tenemos una constructora que vale 100 veces más. Por principio, Isabel. Además, hay algo que tienes que saber. No, creo que no es el momento, Federico. Se tiene que enterar tarde o temprano. Estamos a punto de perder la constructora. ¿Qué? ¿Por qué? La industria de la construcción entró en franca recesión desde hace algunos años. Nos fue muy mal en un negocio. ¿Qué negocio? Bahía de Chololos. ¿Pero qué? Mi papá no te dijo 1000 veces que no te metieras ahí. Eso también fue idea tuya, ¿verdad, Mauricio? No, yo asumo toda la responsabilidad. No seas idiota, Federico. Tienes que despertar, por favor. No puedes seguir los consejos de este tarado. No me hables así, Isabel. ¿Es tu marido? Sí, carajo. Ya perdiste la constructora. El trabajo de toda una vida de mi papá. Ya te robaste un barco. ¿Qué sigue ahora? Adquirir activos con la venta del barco. Iniciar otro negocio. No pueden afectar a la gente con sus estupideces. Devuelve el barco a Juan. No podemos, Isabel. Es por el bien de la familia.
¿De veras crees que yo te quité el meridiano? ¿Y no es cierto? No. Fueron mi marido y mi hermano. Me acaban de confesar que lo hicieron porque perdieron la constructora. No es cierto. Sí. Y no sé cómo. Pero quiero ayudarte a recuperar este barco. ¿Me das un trago? ¿Quieres ir por más? Por el Santísimo. Por don Joaquín Aguirre. ¿Sabes que me siento muy cerca de él cuando estoy contigo? Órale. Más que cuando estaba bien. ¿Y eso por qué? Te pareces mucho bien. ¿Qué pasó? Si yo no tengo dos casas. ¿Qué? No, no, yo no dije eso. No quise decir eso, ya menso. Sé, ya sé, ya sé, hombre. Tú también te pareces a él. ¿Yo? ¿En qué? Haces caras y gestos parecidos. Oye, ¿te acuerdas cuando leía? Hacia, ah, así con, hacia, con el dedito. Entonces, ¿tú tienes este? ¿Qué? Ay, ¿dijiste? No, no. Igualito. De veras. Ay, que no puedes enrollar la lengüita así. ¿Eh? Días. Robus, un caldo de camarón para el doctor, por favor. No, no me va a dar tiempo. Mejor una cerveza. Que sean dos cervezas bien frías, Robus. Tenemos que irnos, Ana. Ya te dije ayer que no. Vamos a ir por el Santísima. Es nuestra última oportunidad. Que quede bien claro que no voy por ti. Voy por el Santísima. Suerte, piratas. Adiós, René. Adiós. ¿Dónde pasaste la noche? ¿No me oíste?
¿Dónde carajos pasaste la noche? ¿Con quién estuviste? ¿Que no me oyes? ¿Con quién estuviste? ¿Con quién estuviste, puerca? ¿Qué hiciste? ¿No me vas a decir? ¿No me vas a decir, puerca? ¿No te atreves? Che, puerca, pendeja. Eres una puta. ¿Qué? ¿Ahora qué? Isabel, espérate. ¿A dónde vas, carajo? ¡Espérate! ¡Siquiera vístete, carajo! Suelta las amarras, pendejo. ¡Juan! ¡Juan! ¡Levanten la plataforma y suelten las amarras! ¡Niña! ¡Juan! Juan, estoy muy mal. No estás mal. Estás cruda. Tómate unas chelas o unos Alka-Seltzer. No solo es eso. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Claro que sí, de lo que pasó ayer. No pasó nada. No puedes negarlo, Juan. No lo niego. Juan, escúchame, por favor. Agustín, ¿qué pasó? Vámonos. Te dije que soltaran amarras. Ya vámonos. No me voy a ir de aquí hasta que hables conmigo. Te va. ¿Eh? Ah, sí, perdón. ¿Qué? ¿Estás enferma? Un poquito. Es que comí algo anoche que me cayó mal. Ana, ¿tú no tienes más hermanitos? Mamá toma pastillas anticonceptivas. Ah. ¿Y no te gustaría tener hijos? Me encantaría. Oye, ¿y no estarás embarazada? Dicen que se ponen así como te sientes. No, no, espero que ahorita no. No. Ay, no. Ay, no, no puede ser. Ay, no. Oye, pendejo. Ya es tarde para otra inmersión. Vamos para allá. Pasamos la noche ahí y lo intento otra vez en la mañana. Tiene que regresar el barco. Que venga por él. Entonces déjame dar nuestra posición a capitanía. Sí. Oh, ay. Vamos a pasar la noche en el mar. No sé. ¿Me perdonas, por favor, enana? Ranita. No me digas así. Yo sé que me porté como un idiota. Que te grité horrible. De veras me arrepiento. Quiero volver a ser tu amigo. ¿Sabías que cuando estaba comprando las pulseritas, pensé que podría vivir contigo en México? Claro que sí. Pero ya no quiero. Me voy a ir con mamá y John a Monterrey. Y no te quiero volver a ver. Buenas noches. Juan, he estado pensando en lo que pasó anoche. Habíamos quedado que no íbamos a hablar de eso. No, espérate. Escúchame. A lo mejor tienes razón en no querer hablar de esto. Ya no pienses en eso. No te culpes. No me culpes. Fue la borrachera. No. Fue papá. ¿Qué tiene que ver él en todo esto?
Ya lo he culpado demasiado por muchas cosas. No lo voy a culpar por esto también. Hizo todo lo posible para que no nos conociéramos mientras él vivía. Pero hizo hasta lo imposible para que nos juntáramos cuando se murió. A lo mejor quería que nos volviéramos hermanos después de muerto. ¿Hermanos o amantes? Hermanos, Isabel. Lo de ayer fue un accidente que no va a pasar otra vez. Me movió muchas cosas, Juan. A mí también. Perdóname. Perdóname. Aviso. Tormenta de tipo 3 formándose frente al arrecife, anegada de afuera, en 25 grados 23 minutos de latitud norte, 18 grados 32 minutos de longitud. Pendeja, la neta se está formando encima de nosotros, pendejo. Se está poniendo de la chingada, vamos. Es más seguro que se queden aquí, ¿eh? Bueno, Revenant, vamos a intentar regresar. WXBM Meridiano reportando su posición. 38 minutos de latitud norte, 95 grados 08 minutos de longitud, cambio. ¡Agua! ¡Agua en el cuarto de máquina! Bonito, trata de mantener el rumbo. Sobrino, ¡fuego! ¡Vamos al cuarto de máquina! ¡Ana! Aquí. Es peligroso, les dije que se quedaran abajo. Isabel, llévatela. ¡Yo quiero estar aquí! ¡No, váyanse abajo! ¡Quédense ahí! ¡Déjame, Juli! ¡SOS! ¡SOS! ¿Por qué no faltaba, carajo? ¡Voy a prender la batería de emergencia! ¡No, no voy a salir ahorita, pendejo! ¡Sobrino, sal a ayudarlo! ¡Es muy lento ese cabrón! ¡Sal a ayudarlo, corre! Estamos a la deriva. ¿Qué estás haciendo?
Gracias a Dios, la tormenta nos perdonó la vida. Papá, he descubierto que ya no puedo cambiar el pasado. Pero, ¿el futuro? Voy a intentar una última bajada mientras la tripulación trabaja en el timón. Oye, pa, cuando terminen las vacaciones, ¿vas a ir a visitarme allá a Monterrey? ¿No? No. Oh. Me está latiendo la idea de volverme regio. A lo mejor me voy contigo a buscar chamba allá. ¿En serio? ¿Cómo ves? Para que luego ya no me aguantes. Uy, si ahorita ya no te aguanto. No te pierdas, pendejo. Tampoco, pendejo. Gracias por todo. Gracias a ti. Isabel. Isabel. Oiga, Marengo, ¿no tendrá algún amigo allá en México que sea un buen abogado de divorcios? Isabel. Ahí te lo presto, hermano. A ver qué deciden los juzgados.